En Cataluña afortunadamente no hay terrorismo, aunque algunos sacan pancartas reivindicando a Terra que fue una banda terrorista en los años 80 que perpetró 200 asesinatos. No hay terrorismo, pero hay violencia y hay confrontación en las calles y hay persecución de los que pensamos distintos por parte de un nacionalismo excluyente que ya ha dejado de ser homologable a una democracia consolidada. Y por eso en el 8 de octubre creo que eh, tiene aún más valor la decisión que ha tomado Xavi, que es decir, queremos apostar por recuperar las instituciones, queremos apostar por volver a ser el partido de referencia del constitucionalismo en Cataluña y qué mejor forma de hacerlo que recuperando la tercera ciudad de Cataluña, es decir, Badalona, para la que él se quiere dedicar al 100% de sus fuerzas y tiempo y que, por supuesto, va a tener el apoyo de toda la dirección nacional. Nosotros llevamos mucho tiempo diciendo que las elecciones municipales son esenciales porque será muy difícil que el independentismo pueda sobrevivir si dos terceras partes de los catalanes tienen un alcalde constitucionalista. Y eso puede pasar si recuperamos Badalona y Castelldefels para el Partido Popular, si se mantienen las ciudades donde gobierna el PSC en el cinturón metropolitano, si mantenemos Tarragona, si mantenemos Lleida y si volvemos a gobernar en Barcelona. Y digo volvemos si tenemos como ese recuerdo cuando el PSC era un partido que dejaba muy claro que estaba al lado de los constitucionalistas.